Albahaca, y finalmente. Albahaca. Todo el mundo que levante la mano, que dijeron albahaca. Para que te regreses a Chile feliz, $40,000. Ay. No tengo idea. ¿Te tocó quedar? ¿Ni modo? Me quedo nomás. Y me interesó mucho el tema de que quieran rescatar los sabores propios del Ecuador. Dentro de las preparaciones, el de la quinoa. Siento que la quinoa es una preparación que hay que darle más importancia porque no se rescata, digamos, en toda Sudamérica. Para nosotros, todo el mundo puede cocinar. Todos podemos ser cocineros y cocineras. Hay quienes hemos optado como una opción de vida, dedicarnos a estos temas a profundidad como un tema profesional. Pero todos tenemos la capacidad de cocinar rico y bien. Porque las estrellas, porque lo más importante no es quién lo hace, sino que los protagonistas de una buena cocina son los buenos productos. Ahí radica la importancia. Por eso tenemos 500 sopas en el Ecuador. Por eso tenemos, todo es guisado. Los secos, la guatita, el seco de pollo, el seco de costilla, todo el ensumacao, el tapao, arrecho, todas esas combinaciones, todos son guisados. Se han dado cuenta que todo es húmedo, todo tiene que tener mucho caldo. Los locros son muy simbólicos para la Sierra del Ecuador y el locro quiteño es todo un símbolo para nuestra ciudad. Y es que nuestra ciudad tiene la característica de ser un lugar donde llegan los productos de todo el país y hay determinados productos esenciales como las papas de Pichincha, las papas de Carchi, las papas de Tungurahua y Cotopaxi. Se hace una crema con estas papas y se le agrega sabor, hierbas, se le agrega elementos muy nuestros también de nuestras huertas urbanas como son los aguacates y también como pueden ser otras producciones cercanas de cayambe, de mejía, que es el queso fresco. Porque todos tenemos una enseñanza distinta y un gusto distinto. Aquí hemos venido a compartir el gusto por los alimentos que conforman nuestra gastronomía. Tengo arveja, zanahoria, yuca y la carne. ¿Podríamos poner la carne? Sí. Por favor, tenga la bondad. Ahora, pilas con la carne. Por favor, sí, que no Bueno, me he sentido muy, muy acogida por todo el ambiente. Ha sido una sorpresa para mí el descubrir que nuestros abuelos, nuestros padres, de todos modos nos han dejado una herencia alimentaria, una base para que en base de esto nosotros podamos despertar nuestra creatividad. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.